Avui parlem amb un jesuïta mexicà que fa molts anys va fer un compromís personal al costat dels pobles indígenes de Chiapas. Recordaran fa 20 anys el sorgiment de la revolució zapatista, de la qual ara no se'n sent a parlar, però fa poc temps, fa un mes aproximadament, ha ressorgit amb força i s'ha tornat a sentir la veu del subcomandante Marcos. Avui parlem amb ell de la seva experiència al costat d'una comunitat que ho està passant molt malament, que està vivint en una extrema pobresa. És el pare José Avilés, és director de la missió de Batxajón i també vicari de Justícia i Pau de la diòcesi de Sant Cristóbal de les Casas i director del Centre de Drets Indígenes. Gràcies, gràcies, bienvenido. Contenta de estar usted aquí. Por cierto, que ha estado invitado por Mans Unidas para explicar qué es lo que pasa con los derechos indígenas. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Monse, a tu audiencia, pues que tan amablemente nos han invitado y la posibilidad de poder hablar de la situación de Chiapas. ¿Qué viene usted a contar aquí, a la otra parte del mundo? Bueno, pues la necesidad que permanece en los pueblos indios de que se les haga justicia, que se les haga justicia a sus derechos. Ya mencionabas al principio y recordabas el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año 94, pues vuelve nuevamente a surgir el ejército zapatista en Chiapas. Este 21 de diciembre pasado se vuelve a manifestar de una manera pacífica cerca de 40.000 de sus miembros en los 5 municipios en donde también se manifestó ya prácticamente hace 19 años. Lo lamentable y la pregunta es, pues, ¿en qué hemos avanzado? ¿Por qué surge ahora otra vez? Coincidiendo con lo que se llamó el nuevo año o el fin del mundo, pero era la nueva era maya, ¿no? Precisamente entra la era maya, el 13 Bactum, que es para los mayas un renacimiento. Ciertamente se hizo mucha publicidad, que se acababa el mundo, pero más bien era la posibilidad de una nueva era, de abrir el corazón, de mirar nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Y bueno, nos dio una gran sorpresa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se muestra de una manera cívica y con una pretensión de lucha pacífica. El pasado 21 de diciembre, 40.000 personas, uh-huh, encapuchados y en silencio, ¿no? Uh-huh. Tomaron las calles de 5 poblaciones, la más numerosa en San Cristóbal de las Casas. Así es. Que casi no tuvo trascendencia, al menos aquí, pero 40.000 personas son muchas. ¿Qué pretendían con ese silencio y con ese negro, ¿no?, que llenaba sus caras? Es decir, me parece a mí, estamos presentes, no nos hemos ido, nos mantenemos dentro de las comunidades con fuerza, con organización. No es que, dirían, no es que hayamos desaparecido, sino al contrario, hemos estado como trabajando, fortaleciéndonos, y que yo creo que ha sido así. ¿Quién hay detrás de esas capuchas, digamos? ¿Son gente, trabajadores del campo? ¿Quién es? Porque hay una cierta mística, ¿no?, siempre en torno al subcomandante Marcos, hablar de ejército, ¿no? ¿Quién hay? Pues son los campesinos, son los indígenas. Son los indígenas que miran por el diario vivir. A lo mejor los miramos en capucha y bueno, no tener rostro para poder realmente tener un rostro en la sociedad, llamar la atención, pues atrás de este pasamontañas, pues es la gente que intenta que se le escuche y se le escuchen sus derechos, se pongan en práctica, que el gobierno realmente atienda de fondo y de raíz lo que hizo que en el 94 se levantaran. Porque aquello se terminó en falso, digamos, y ahora 20 años después la cosa está igual o peor. Bueno, dices bien cuando mencionas que fue en falso. El gobierno había asignado los acuerdos de San Andrés y posteriormente se echó para atrás. Era una parte apenas de los diálogos de San Andrés para ir avanzando, para hacerle justicia a los pueblos indígenas. Probablemente centramos mucho nuestra atención en el EZ, pero no era exclusivamente el EZ. Sí encabezó, abrió posibilidades, pero eran todos los pueblos indígenas aglutinados
en el Congreso Nacional Indígena. Y ellos, todos ellos, conglomerados, organizados, eran los que pedían al gobierno mexicano que realmente tomara en serio la Constitución y se formularan leyes en favor de los derechos de los pueblos indios. Pero lo único que resultó fueron programas asistencialistas que no han resuelto realmente la problemática. En lugar de bajar el índice de pobreza, ha subido en 2 puntos. Hablo del 78.4% de la población de Chiapas que vive en pobreza. Caramba. Justamente hace unos días el presidente Peña Nieto ha ido a Chiapas, ¿no?, a proclamar un plan contra la pobreza alimentaria, ¿no?, contra la falta de alimentos. ¿Se los cree? ¿Es pura propaganda? ¿Continúan, digamos, el gobierno federal sin atender los derechos de las poblaciones indígenas mayas? Y a lo que anotas tú, a mí me parece que fue desafortunado el hecho de haber iniciado la cruzada en contra del hambre precisamente en el municipio de Las Margaritas, un municipio con una presencia importante del EZLN. A mí me parece que fue una cierta provocación. No creo que esto ayude para diálogos de paz, no creo que esto ayude para realmente encontrar juntos las causas que se mantienen todavía desde el 90. Ciertamente hay mayor infraestructura, caminos, escuelas y clínicas. Hay que ver las condiciones de cada una de estas. ¿Qué ha pasado para que ahora la situación esté peor en el sentido de la pobreza? ¿La gente está realmente pasando hambre? Bueno, habría que partir. Usted está con la gente, ¿no? Usted está trabajando codo a codo con la gente, con las personas. Les han dado, usted habla de infraestructuras, ¿no? Les han dado agua corriente, les han dado posibilidades de salir y de ayudarles. ¿Qué es lo que está pasando, sufriendo la población de allí ahora mismo? Yo creo que uno de los desaciertos dentro de la política del gobierno es que ha implementado proyectos asistencialistas mediáticos que no resuelven de fondo la problemática del estado de Chiapas, que tiene un rezago ancestral en todos los sentidos. Entonces, si no toma en serio su papel el gobierno de tomar en cuenta la voz de los pueblos indios, va a ser muy difícil que realmente se resuelva. Más bien, lo que tememos, y yo digo lo que tememos, la diócesis de San Cristóbal, quienes acompañamos al pueblo, las mismas comunidades indígenas, es más bien un mayor saqueo de los recursos naturales, de las regiones, de los pueblos indios, que es donde están precisamente, y de su territorio. ¿Para darlo a quién? A las grandes empresas. ¿Qué les han saqueado? Bueno, está la posibilidad de la explotación de las minas, la producción de energía, los lugares bellísimos, llenos de exuberancia para los consorcios turísticos, los megaproyectos, hablo de la palma africana, del piñón, y la idea es que, al menos así parece, ojalá me equivoque, que cada vez el capital transnacional penetre en dentro de las regiones. Y por supuesto que se teme o tememos que los pueblos indios vayan a ser desplazados por el capital y más bien se vuelvan a convertir en los esclavos modernos de este capitalismo beligerante, que lo que busca es cada vez una mayor acumulación y dar ciertos trabajos y aparentar que hace el bien. ¿Se respeta la lengua chetlal, la lengua propia? Está la educación bilingüe, sin embargo, prácticamente no hay ninguna herramienta, ningún elemento que fortalezca el bilingüismo, que se respete de fondo la cultura, que se respete la lengua y las tradiciones. No se va implementando, se dice, bueno, vamos respetando, pero no se hace nada en pro para conservarlo, mantenerlo, fortalecerlo.
El subcomandante Marcos, ¿realmente es la voz de este pueblo? Yo creo que este pueblo habla por sí mismo. Me parece que, es mi opinión, que el subcomandante más bien ha aprendido de este pueblo, independientemente de sus propias características, de sus dones. Él ha aprendido mucho del pueblo indio y yo creo que es una voz inteligente que de alguna forma expresa la necesidad de los pueblos indios. Pero los pueblos indios tienen su propia voz. Ellos son los que se han organizado, son los que van llevando hacia adelante el propio proyecto. Lo que pasa es que es con sus propios recursos y de una manera digna. Es una esperanza, me parece, y lo creo firmemente, que es una esperanza hacia el interior de los pueblos indios el que se haya vuelto a manifestar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, curiosamente un ejército que se levanta en armas para que haya paz, para ser escuchado, no porque le guste las armas y jugar ese papel. No lo ha jugado. Probablemente tuvo que hacerlo en un principio para poder llamar la atención. Pero de ahí en adelante ha buscado todos los medios para poder encontrar dignamente que se le escuche. Marcos estuvo 2 años sin ninguna misiva, sin ninguna declaración pública. Ahora en pocos días ha hecho 3 y ha advertido a los poderosos del caos que viene de abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que los países europeos, España, podría descifrarnos muy bien en dónde está este caos. ¿Dónde estamos viviendo este caos? ¿Por qué el gran capital, que no sabemos dónde está porque se mueve en todo el mundo, se mueve en América Latina, se mueve en Europa, y nos hace que nos conmovamos? Nos mueve prácticamente hacia donde le place. Forma burbujas de ilusiones y después las rompe y nos mete en una gran crisis. Y nuestros gobernantes poco pueden hacer, aunque mucho se llevan. Y eso es en prácticamente todos los gobiernos. Pero especialmente en los gobiernos que pone en crisis el gran capital, que no tiene nación, que no tiene fronteras. ¿Y el caos es la revolución de abajo? No, yo creo que el caos es la sed de ambición que tienen los grandes poderosos, que no se llenan. Ajá. Háblenos de este un poquitín. Usted fue discípulo, si no voy mal, de Samuel Ruiz, el obispo de los pobres. No sé si estarían en la senda, para que los catalanes lo entendamos mejor, del bisbe Casaldàliga en Brasil, al lado de los más pobres. ¿Por qué usted tomó este compromiso con el pueblo maya de Chiapas y por qué ha continuado y qué es lo que hace allí? Bueno, primero con don Samuel Ruiz, para nosotros, para mí personalmente, para los indígenas, fue un pastor, fue un hermano, fue un padre, y un padre que puso en manos de su pueblo la responsabilidad de seguir adelante. Él inició un proceso que nunca se había dado en la historia de los pueblos indios. En 1974 surge y se prepara lo que fue el Congreso Indígena, en donde se reunieron todos los grupos étnicos de Chiapas a hablar, a comentar sobre sus problemáticas en educación, en caminos, en tierra, en comercio. Y faltaron 2 que son muy importantes. Una, la igualdad de género para que haya justicia, que posteriormente la diócesis de San Cristóbal ha venido retomando, viendo hacia el interior de la misma estructura de la diócesis. Y la otra, lo que sería el papel de los indígenas hacia el interior de la iglesia autóctona, en donde han venido siendo cada vez más protagonistas. Esto es un parteaguas, mucho antes que el levantamiento, y yo creo que prepara
toda esta situación, no porque la diócesis de San Cristóbal estuviera por las armas, jamás estuvo por el movimiento armado. Fueron el embrión, de alguna manera, del movimiento zapatista que surgió posteriormente, ¿no? Yo creo que hay una gran conciencia ya de parte de los pueblos indios de los derechos que tenían en el nombre de Dios. Tenemos que terminar. Dígame una cosa, ¿usted ha estado cara a cara con el subcomandante Marcos? La verdad, bueno, yo lo he visto, lo he escuchado, pero que hayamos hablado, que hayamos tenido alguna conversación, la verdad es que no. Muy bien, muchísimas gracias por darnos el placer de escuchar durante este tiempo cuál es la realidad de una parte del mundo que de alguna forma teníamos olvidada, porque no se habla, quizás porque Europa está metida dentro del caos del que hablábamos, parece que cueste más mirar hacia afuera. Muchísimas gracias por darnos esta visión. Al contrario, Montse, yo creo que es una luz para los pueblos indios lo que va sucediendo en Chiapas, es una esperanza también. Gracias. Gracias a ti y a tu audiencia. Muy bien.